Hola, ¿qué tal, chicos? Vamos a continuar jugando Red Dead Online y bueno, vamos a continuar cazando animales legendarios. El día de ayer metieron lo que es este caimán, chicos, que es el caimán con bandas. La verdad que es uno de los caimanes más fáciles de encontrar porque se encuentra dentro de las misiones de Harriet. ¿Qué tenemos que hacer? Pues simplemente venir con Harriet a hacer misiones y en este caso nos va a salir caimán de rayas o bandas, como quieran decirlo. ¿Dónde se encuentra? La verdad es que este sí solamente se puede encontrar dentro de las misiones de Harriet, chicos. Si no les sale, simplemente en la parte inferior les va a salir el marcador de cuánto tiempo hace falta para que cambien estas misiones. Así que venga, es súper sencillo de hacer, chicos. Vamos a darle a iniciar a la misión. Y vamos a ver qué tal está. Por cierto, esta misión ya la hice, chicos. Está súper sencilla. Está justamente afuera de lo que es la entrada de Saint Denis, justamente donde están las mansiones. Ahí nos va a salir esta clase de caimán. Es muy fácil de capturarlo. Y bueno, la verdad que yo en este caso ya lo despellejé. Así que bueno, vamos a tomar la muestra de este caimán, chicos. Y vamos a, pues, a mostrarles qué clase de conjunto es. En este caso, este caimán yo creo que es uno de los más bonitos que hay. Porque tiene como un tono piel. Es como tipo albino, chicos. Y muy importante, es un caimán que sale muy, pero muy caro de hacer. Así que venga, la verdad que la primera vez que hice esta misión me salió justamente aquí a la izquierda. Ahora me está saliendo justamente aquí a la derecha. Así que venga, vamos rápidamente con él. Y por cierto, chicos, siempre les digo, nunca cacen a los animales legendarios, en este caso si quieren obtener la piel, con ninguna clase de explosiva, porque es algo que te vas a joder bastante el animal legendario si es que lo estás buscando en el modo libre, porque vas a perder completamente la piel. Sí puede quedar completamente destruida la piel o inutilizable, claro que sí. Así que hay que tener un poquito de cuidado. Ahí fuera podemos matarlo con escopetas, con francotirador, a carabina de repetición, la arma que ustedes quieran. Así que venga, en este caso es un poquito distinto. La primera vez que ustedes hagan la misión, sí les va a salir una pequeña cinemática de lo que es el caimán. Como ya lo sabemos, todas las misiones de Harriet en cuestión de animales legendarios, la primera vez que lo hacemos, cuentan con una pequeña cinemática. Bueno, en este caso solamente tuve que rastrear aquí y me está saliendo aquí adelantito. Se preguntan, ¿es un caimán legendario? Vamos a decir, agresivo, sí. Pero muy curioso, este es uno de los caimanes que está solito. Está todo forever alone. Así que venga, vamos a sedarlo. Traigo carabina de repetición y francotirador. No, no, no. Vamos rápidamente con el caballo y vamos a ponernos el Barney, chicos. A ver, no, 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 no. Quiero el Barney. Ahí lo tenemos. Ahora sí, vamos a bajarnos de titán. A ver, un Taz campeón. Creo que se bugueó, ¿eh? Creo que está atrapado. Sí, está atrapado, chicos. Vean, no puede pasar. Pobrecillo. Lo siento, pequeño. Vamos a sedarte. Así que venga, por cierto, si se llega a meter al río, no pasa absolutamente nada, lo pueden lazar y lo sacan del agua sin ninguna clase de problema. Vean, aquí lo tenemos. Bueno, en este caso trato de lazarlo, pero no tengo buena puntería. Y bueno, muy importante, va a caer sedado, así que no sería importante amarrarlo. Y venga, aquí lo tenemos. Ya sea que lo despellejemos o que tomemos la muestra, la misión va a acabar de golpe. Así que venga, yo creo, chicos, que vamos rápidamente que hay con Gus. Supongo que va a dejar aquí en el spawn de Saint Denis. Espero que sí. Si me manda a otro lado, voy a hacer un pequeño corte. Vamos a ver dónde nos deja. Ok, sí, sí nos dejó aquí al ladito, chicos. Pues vamos rápidamente con Gus. Y mientras vamos, les quiero recordar, chicos, que en la descripción del video van a estar mis redes sociales, como es Facebook, Instagram, canal de Twitch, página de coleccionables, enlace a canal de Discord, ya que contamos con este para apoyar a las tres plataformas. Y también contamos con un canal secundario, el cual lo pueden encontrar como Pulupi o bien está el enlace en la descripción. Entre todos esos enlaces, chicos, está la página de coleccionables, con la cual vamos a poder ver todas las ubicaciones de todos los animales legendarios, así que se podrían facilitar bastante la existencia. Ok. Perdón, me acabo de chocar. Ok, lo siento, Titán. Es que no, no giras, no giras muy bien, campeón. Y bueno, les decía que entre todos esos enlaces está la página de coleccionables con la que vamos a poder encontrar todos los animales legendarios. Como ya sabemos, estos animales son spawns random, chicos, son eventos random. Y bueno, salen de manera aleatoria dentro de lo que es el modo libre. Pues en esta página nos muestra todas las ubicaciones de cada animal legendario. Si estuviéramos buscando los caimanes, los pumas, yo que sé, los ciervos, los guapitis, los jabalís, que hay tres también, los carneros, bueno, todos los animales, chicos. Simplemente ponemos los marcadores y nos damos algunas vueltas consecutivas. Así que vengan, vamos a ver este conjunto. A ver, Gus. Muy importante, chicos, le tienen que vender la piel. Yo no lo hago porque yo ya lo había hecho con anterioridad. Así que venga, se supone que tengo que tener los tres colmillos de caimán, si no es que cuatro, porque ya he matado demasiado. Sí, cuatro colmillos de caimán legendario. Y vamos a checar el conjunto. A ver, vamos a comprar.
prendas especiales. Y aquí tendría que estar nuestro querido caimán de banda, chicos. Les digo que es un tono piel, está muy, pero muy guapo. Y de los tres caimanes que tenemos, es el más caro, chicos, $772. Así que venga, si tienen alguna duda sobre algún aspecto del juego, sobre cualquier parte del juego, chicos, déjenme un comentario. Ya la verdad les contestaré. Me llevo a tardar, pero les contesto a todos. Así que venga, espero les sirva el vídeo y suerte. Am I glad?